Muy buenas, muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros. Aquí estamos una, una nueva semana, eh, esta vez en tiempo y, y forma, recuperando nuestro horario oh, de siempre, martes a, a las seis de la tarde. Y, y bueno, esta semana ha sido una semana de siete días, como, como suelen ser habituales. Pero joder, eh, no sé lo que, lo que sucede en este mundo, pero o bien es que es, es, no sé, disponemos de muchísima información, o el nivel de crispación, de, 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 de movidas que se que están pulando por todo el planeta, es tan grande que la verdad es que es difícil hacer un, un pequeño resumen en, en una hora, que era un poco mi mi objetivo en, en un momento dado, pero bueno, hoy, hoy creo que llevo el, el número máximo de diapositivas que he llevado nunca. Y bueno, pues intentaremos en, en hora y media máximo eh, completar todo. Y bueno, decía alguien por ahí, una compañera que esperaba que trajera alguna buena noticia, yo suelo ser una persona optimista eh, e interpretarlo todo desde el punto de vista más, uh, más positivo. Pero bueno, sí hay alguna, alguna, buena, alguna buena noticia que dar y, y de hecho la he querido destacar un poco en, en portada, ¿no? que es lo que tengo aquí, que eh, a pesar de que Palestina no está eh, dentro de la ONU como miembro de pleno derecho, sí ha dado un paso, yo diría de gigante, hacia ese reconocimiento eh, pleno en, en Naciones Unidas. Y lo voy a, a contar porque hay, hay alguna, alguna cosa. Eh, importante que decir al respecto porque también hay eh, mucha mierda que se ha intentado meter en algunos países eh, con su voto, etc. Y bueno, eh, para eso estamos, para intentar eh, eh, hablarlo. Eh, bueno, estamos aquí, aquí en las claves de la semana. No voy a, a pararme. Estamos, vamos a hablar la primera parte de, de Palestina, que yo creo que es la parte de troncal y fundamental de, de este noticiero. Y luego hablaremos de de la guerra de, de Ucrania, aunque sean tres temas realmente eh, son más cortitos que, que los de los de Palestina, pero también tienen bastante enjundia por lo que estamos viendo y por lo que hemos comentado incluso eh, al principio de, eh, del programa. Así que sin más historia, vamos a entrar a qué ha pasado en, en la reunión de la ONU eh, con el tema de nuevo con la agenda eh, de Palestina, ¿no? Bueno, realmente ha sido otro baño uh, de realidad que ha recibido uh, Estados Unidos, que ha recibido uh, el Estado sionista, eh, porque prácticamente se han quedado solos eh, en, esa, en esas votaciones. ¿no? Ahora vamos a verla detenidamente. Hay que añadir, eso sí, antes de, de comenzar, hay que, la, la semana pasada hablé que Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago eh, habían reconocido al Estado palestino, pero se ha sumado Bahamas. Así que, bueno, tenemos una región entera que, que está apoyando eh, claramente a, a Palestina en, esto, en estas dos semanas prácticamente, ¿no? A ver si van tomando, ejemplo, eh, otros países como así parece que sucede, ¿no? Hay 142 eh, concretamente y veremos que los votos que ha recibido Palestina han sido 143. O sea que más o menos quiere reconocer a Palestina... Eh, más o menos eh, ha votado eh, a favor de ese reconocimiento. Hay que, hay, que, hay que jugar a las dos bandas, eh, Juan O sea, lo importante ya no es tanto reconocer como no reconocer a Israel en ningún caso. Sí, eso vamos, claro, eso, eso vamos a, a ver un poco porque, claro, ya lo que en, en principio, bueno, ya se tiene una, una masa crítica importante que hace falta dos tercios eh, de la Asamblea General para poder eh, ganar esos votos necesarios y evidentemente aquí lo que estamos, bueno, aquí lo que estamos porque desaparezca el Estado sionista, ¿no? No tenemos ninguna eh, ninguna otra, pero efectivamente eh, vamos a, a los países que todavía no han dado ese paso, que es necesario que, que lo den, digo, para asegurarnos eh, que se gana todo en la, en la asamblea. Y desde luego, claro, lo importante ahora mismo es romper las relaciones con el este accionista, que es el conteo que íbamos haciendo al principio hasta que, hasta que prácticamente eh, se detuvo. Va a ser detuvo, eh, creo que el último ha sido Colombia en este, en este caso, porque lo que, ha hecho, bueno, lo que ha hecho Turquía es un poco, un poco paripé. Pero ya digo, eh, de momento las reglas con las que jugamos son estas y necesitamos esos dos tercios de de países que contra viento y marea estén apoyando a Palestina y que evidentemente eh, pidan esa incorporación plena como casi casi eh, está ya. y claro eh, como decía 143 votos a, a favor de, de la admisión de Palestina como Estado miembro 9 eh, en contra y 25 abstenciones ya digo, el, ha sido la, la paliza en Naciones Estados Unidos, como cuando se vota el bloque a Cuba o cuando se votan eh, algunas cosas de ese tipo, eh, es absolutamente eh, arrolladora. Vamos a analizar eh, un pelín eh, rápidamente quién ha votado en, en contra de esta asunción de, de Palestina como miembro de pleno derecho de, de la Asamblea. Tenemos en la Argentina de, de Miley, eh, varios países de la, de la Europa más. Eh, eh, más de derecha, ¿no? Podemos decir más sí, como Chequia eh, Hungría eh, eh, sí, Chequia y Hungría luego, por supuesto, Israel, algunos microestados o estados, bueno, no son todos microestados, pero muy, estados muy pequeños que suman eh, pocos miles de creo que, que Nueva Guinea, Papúa, tiene eh, alrededor de ciento y pico mil, pero en Auro parado estamos hablando de, de que tienen pocas decenas de miles, son como un pequeño pueblecito, ¿no? Pero sin embargo viven de, de, de votar a, a Estados Unidos, en favor de Estados Unidos, viven de votar a Israel, o incluso algunos viven de votar también a favor de, de Taiwán, ¿no? A cambio de a, algún tipo de preventas, de inversiones, ya digo, si un microestado de estos tiene 10.000 habitantes, imaginar que una ayuda unos pocos decenas de miles de, de, de dólares se pueden arreglar eh, muchas cosas y bueno, pues a eso está jugando también Estados Unidos durante muchísimos años y sigue jugando, lo que ocurre es que bueno, desde que ya no está siendo Estados Unidos eh, el hegemón mundial, está perdiendo mucho apoyo y eh, ya muchos de estos países, de estos microestados y de estos estados súper pequeños, están mirando eh, hacia otro lado igual que hemos visto que, que, que Taiwán pues se está quedando prácticamente sin ningún tipo de, de reconocimiento eh, internacional. ¿no? Y bueno, eh, aquí tengo uh, algunas, bueno, tengo, algunas, no, tengo todas las atenciones. Y bueno, contaros lo que ha pasado con Venezuela, porque ha salido en algunos medios de comunicación que Venezuela se ha abstenido de apoyar a Palestina, que eso rompía con su tradicional apoyo a, a, la, a la liberación de, de, del pueblo palestino. Y realmente eso es incierto, no es así. Lo que ocurre es que eh, Venezuela no está al tanto de, su, eh, de sus pagos a, a Naciones Unidas y entonces ha perdido el derecho al voto. No es que no está al tanto de los pagos porque no quiera, sino porque cada vez que ha intentado hacer un pago, eh, como Naciones Unidas está en Estados Unidos, el dinero pues, es absorbido, por, es robado eh, por los piratas de los norteamericanos y no llega a su destino con lo cual está claro la posición de Venezuela no es absolutamente no se puede dudar de ella ningún concepto y pero bueno en algunos sitios ha salido como como abstención clara no y bueno tenemos los países aquí también de fijarte en Malagua y las marchas países así que pintan bastante poca algunos países como bueno Ucrania por supuesto no que es uno de los aliados más claros de de Israel, pero también tenemos eh, algunos países europeos, desgraciadamente, que siguen eh, votando con, eh, con Estados Unidos, todo lo que haga. Pero bueno, realmente ha sido eh, muy poquito de, de, de Naciones Unidas y nos han dejado eh, algunas imágenes eh, bastante, bastante curiosas, ¿no? Como esta otra vez del, del embajador de, de la ONU del de Estado sionista de Gladys Dan. Eh, machacando la, la carta de, de la auto que alguna vez saca aquí, no cartita pequeña, eh, tipo constitución venezolana que, que tienen editado ahí. Allí. Y fijaros el señorito que debe todo a, a Naciones Unidas porque eh, su mierda de país eh, se creó de manera ilegal eh, por la propia Naciones Unidas. Y fijaros lo que, lo que hizo. So that you can see exactly what you are inflicting upon the UN Charter. With this destructive vote. This is. You are shredding the UN Charter si with your own hands. Si yes, yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Shame on you. Thank you, Mr. President. Ay, si, si habéis fijado, eh, al final este hombre o lo que sea, eh, este engendro eh, saca un, un cartelito que también había agitado antes con la cara de Yahya Sinwar, que sabéis que es el, el líder de la resistencia en, en Gaza y la, la persona más buscada eh, de, toda, de toda Gaza, que le había puesto que la ONU lo había nombrado presidente de, de ese Estado de, de, de Palestina. Bueno, yo decía que... Bueno, esto, esto se va a sumar un poquito. Uh, hay países que dicen que el día 21 de mayo, parece ser, que España, Irlanda, Malta y Eslovenia eh, van a reconocer conjuntamente al Estado al, palestino. ¿no? Eh, sabéis que el presidente de, del Estado español eh, ha estado haciendo muchos recorridos por, por toda la Unión Europea intentando... Pues no ser el solito el que reconozca a Palestina cuando prácticamente el pueblo eh, español está a favor de Palestina desde siempre, pero además de una manera hiper mayoritaria y queda un par de países que no se sabe porque Noruega ha dicho que estaba preparada ya para reconocerlo, pero no no ha dicho que se asume a esa declaración conjunta y también Bélgica que incluso estos días está pidiendo. Oh, que se tomen sanciones contra el, el Estado accionista, que evidentemente nunca van a salir aprobadas por eh, unanimidad por la, la Unión Europea. Así que, bueno, parece que va a haber alguna deriva un poquito europea en favor de Palestina, pero como decía Chema hace un rato, evidentemente ahora mismo eso ya, yo digo, es un, paso, es un paso importante, no, no, hay, que, no hay que negarle eh, eh, validez, pero es un paso absolutamente incompleto y tiene que ser seguido por, uh, por muchos más tipos de acciones. Eh, para que, pa que se pueda parar esta guerra. Esta Pero fijaros además cómo, eh, qué, qué vergüenza de país eh, tenemos, porque mm, el viernes pasado eh, el ministro de Exteriores tuvo que ir a, a hablar con, con Anthony Blink en el Departamento de Estado para pedirle permiso. ¿no? Eh, este, este país está, eh, decimos que Alemania es un país ocupado, ¿no? porque evidentemente está lleno de militares norteamericanos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el, el caso de, eh, de España, eh, yo creo que casi es aún peor. Eh, la, la transición mmm, o la transacción que se hizo desde el, la dictadura franquista hacia ese perpetuo democrático que, que tenemos se hizo absolutamente pilotado y dirigido por Estados Unidos. ¿no? Y de hecho, pues aquí tenemos a, al ministro pidiendo permiso, eh, informándole, porque mira, que es lo que vamos a hacer, por favor, no te portemos mal con nosotros. Eh, porque tiene que ir a Estados Unidos para tomar una, una decisión de este tipo, que lo que evidencia es que no es un país en absoluto eh, soberano, que es lo que queda eh, absolutamente claro con, con este, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos eh, con la aprobación soberana de un país o de un parlamento um, de, de, de un tercer país, ¿no? Como es el, el caso de Palestina, cuando además lo que se va a hacer es aplicar una resolución de las Naciones Unidas que todo el mundo conoce. Y que, que la está vulnerando, evidentemente, no es Palestina, sino el Estado sienta. Es increíble ¿no? lo que pasa con esto. Pero bueno, vamos a explicar en qué estado está todo, ¿vale? Porque es un poco complejo. A mí me, me, me costó saber cómo iba el proceso. Ahora, claro, a todo lo pasado, es más fácil de, eh, de reconocerlo, es más fácil de explicarlo. Pero. Eh, también hay cosas que no están absolutamente claras que va a suceder en este momento porque dependen de los servicios jurídicos de la Asamblea General eh, de la ONU, ¿no? o sea, de, de Naciones Unidas. Eh, hay temas que se tienen que interpretar de una manera o de otra eh, y que pueden ser o más hacia la integración de Palestina o menos hacia la integración de, de Palestina. En principio, de momento, Palestina ya se sienta eh, por orden alfabético en, eh, en la Asamblea General. Tiene voz... Eh, pero no tiene voto. Pues tiene derecho a réplica cuando hablan de Palestina, que sabéis que eh, siempre han tenido que buscar otras voces o a veces ha habido invitados eh, como Yasser Arafat, ¿no? Aquel día famoso de la rama de olivo y el revólver, ¿no? Con la que se lió con ese entró eh, con un arma en, en Naciones Unidas. En fin. Pero eh, una cosa es como un miembro que, que alguien lo invita a hablar y ahora ya no. Ahora es Palestina la que se puede defender por sí misma en, eh, en Naciones Unidas. Aunque no va a tener votos. Da igual, porque ahora mismo sabéis que bueno, con la cantidad de, de votos que arrastra eh, las simpatías con el pueblo palestino, no es necesario para ganar eh, ninguna votación. Pero bueno, ahí está. No solamente eso, sino que eh, imaginaros que un grupo de no alineados, un grupo de, de países árabes o no sé, lo que quiera, quiere presentar uh, una propuesta uh, al orden del día, pues Palestina sí puede eh, representarlo. Eh, tiene derecho total y absoluto a participar en la confección de la agenda de la asamblea, qué se va a votar, qué no se va a votar, qué se va a discutir, qué no se va a discutir, etcétera, etcétera. Y eh, como miembro de la asamblea puedes participar eh, para llevar una, para llevar la dirección de esa asamblea, para llevar la mesa y eh, las comisiones de trabajo que se creen es profeso eh, en, en un periodo de sesiones, ¿no? Y por supuesto, el ser miembro de la ONU te da derecho a estar en reuniones internacionales, en conferencias, en fin, en todo lo que eh, la labor diaria de, de, de la asamblea y de cuando toca conflictos, cuando toca eh, pandemias, cuando toca cualquier tipo de cosa, bueno, puede estar como un miembro más eh, de Naciones Unidas. Lo que ocurre es que no, no puede ser miembro del Consejo de Seguridad. Sabéis que eh, hay un grupo, eh, son 15 miembros, pero hay 5 eh, que son eh, estables, que no, no cambian, los miembros permanentes, y luego hay 10 eh, países que sí van rotando. Bueno, Pues En este tipo de obra, ya no solamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino en otros parecidos, no, puede, eh, no podría entrar eh, Palestina. Pero bueno, ya digo, no es algo eh, todavía, no, no es algo troncado, algo tan 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 determinante, ¿no? Eh, con, con el tema del voto hubo discrepancia y e incluso también hay, se ha intentado meter un, po un poco de basura sobre sobre Rusia, eh, creo que también sobre China, porque mm, la propuesta árabe es que, que Palestina tuviera tuviera voz y tuviera voto desde el primer momento, pero eh, una gran mayoría de países, incluidos eh, estos dos que digo, que suelen ser eh, o son habitualmente, o siempre, eh, vamos a darlo ahí, eh, aliados de Palestina, eh, prefirieron mm, que, no, que, no se, eh, que no se le adjudicara el voto, eh, además de la voz, porque podía mm, influir o podía conllevar que muchos de los países se bajaran de ese apoyo y no se... Eh, llegar a, el, al, a los dos tercios que se necesitaban. Yo creo que ha sido una, una función eh, absolutamente táctica que han, que han seguido estos, estos países para llegar al éxito que tenemos ahora. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? O sea, porque eh, estamos de miembro observador, eh, ahora ya es miembro de la Asamblea y le falta pues un poquito más para llegar eh, a ser eh, un, un país con de la ley dentro de, de la Unión ¿Qué le falta? Bueno, pues que ese, ese reconocimiento final solo lo puede dar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Está absolutamente eh, dicho así. Había alguna duda y también a nivel jurídico, y eso conllevó también el que Israel le pidiera a Estados Unidos que dejara financiar a la ONU eh, si se llegaba a algún tipo de, de acuerdo de este tipo. Bueno, no se ha llegado, eh, al menos eh, de momento. Pero el expediente vuelve a Naciones Unidas en, en los, perdón, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dentro de, de poquito. Yo creo que en, que en un par de semanas eh, máximo y se volverá a poner encima de Evidentemente, aunque de nuevo Estados Unidos se vaya a quedar sola, eh, yo creo que va a ejercer su derecho a veto, porque mm, el desencuentro entre Netanyahu y Biden no deja de ser una parte de un teatrillo que tienen montado para no herirse en demasía ni uno ni otro eh, ante sus propias poblaciones, eh, uno para no calentar un poco más, más las calles de Tel Aviv y compañía, y otros para intentar ganar las elecciones que tienen bastante perdidas. Así que de momento todo esto vuelve al Consejo de Seguridad y veremos eh, cómo defiende mmm, el que la inmensa mayoría de los países del mundo estén a favor de Palestina, pero eh, el, evidentemente Estados Unidos pues, se arrogue eh, él solo el derecho a, a frenar eso. ¿no? Rusia, para meter un poquito de presión, pues está diciendo que espera que, que los Estados Unidos está viendo lo vete, pero en fin, yo creo que simplemente es por darle un poquito de, de caña a Estados Unidos y para jugar a, poco a poco a ir dejándolo más en, en evidencia, porque creo que una vez que, que se vuelve a aplicar de manera en solitaria el derecho a veto, va a tener que volver a aplicarse y a pasar el ridículo de que todo. Eh, el mundo está en tu contra y bueno, se vuelve a demostrar que Naciones Unidas no funciona, porque sí, sí, es lo más antidemocrático que puede existir, que, todo, que, que más de dos tercios, un voto eh, cualificado, esté en favor de un tema y que un solo país eh, lo puede estar vetando una y otra vez sin ningún tipo de razones objetivas. Bueno, y fijaros, eh, decimos que... Que el mundo entero está con Palestina y hoy me he permitido utilizar eh, algunas imágenes de la manifestación que llevamos aquí anunciando las dos últimas semanas, eh, que se dio en Madrid eh, este fin de semana pasado, creo que fue el sábado, y, eh, con un lema inequívoco. Por eso digo que esta es nuestra manifestación, ¿no? en la manifestación con la resistencia eh, palestina. Vamos a pedir un segundo para que veáis. Hablan, hablan de 4.000 asistentes y tal, pero bueno, eh, fueron bastante más. Seguro porque esa es la, la versión eh, policial y desde luego no la de la, las organizadoras. al día leyó el, el manifiesto lástima que, que no tenga ninguna grabación donde la pueda la pueda utilizar porque son de pues no podían eh, echar abajo la la emisión la del programa pero ya digo una magnífica movilización mmm, con los lemas absolutamente muy claritos fin de las relaciones eh, para el de arriba hasta el mar o sea desaparición del estado eh, sionista y evidentemente siempre con la, con la resistencia del pueblo palestino. Así que hay de tenemos las la Rojas de Sanidú, ya digo, una mani, eh, de las nuestras, en las que también hubo algunos que no eran tan de los nuestros, pero bueno, mmm, habían asistido con cierta relevancia, eh, no, voy a, no voy a dar nombre, pero está bien, está bien que se unan a, a, este, tipo de, a este tipo de actos. Nosotros aquí estamos preparando alguna manifestación eh, también, eh, nítidamente por la resistencia en, en toda Andalucía. Y esperemos que al menos en cinco provincias podamos hacerla aquí a, a muy poquitos días, porque hacía falta alguna manifestación que se dijera las cosas muy claras. Eh, desaparición del Estado de Israel, eh, por, en primer lugar, eh, fin de las relaciones y, y viva la resistencia. En Estados Unidos, fijaros, la represión, no voy a poner mucho, había miles de vídeos, no, no, no quiero eh ser pesado con esos vídeos, pero sí algunos que me han parecido increíbles, como este este primero, donde se veía una chica, una ciclaruda, donde queda una chica, y con las manos atadas, como está el día se ve por aquí. What's your name? Do you need any help? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es nombre? Primero y último. Absolutamente eh, patético la, la represión norteamericana. Son capaces de cualquier cosa contra su propia ¿Qué? población, eh, en este caso para intentar eh, apoyar a un Estado que está cometiendo un genocidio masivo. ¿no? En fin, alocino. Mm. Aquí otra vez a los de, de la Icarta, cuando van eh, a ver, Claro, con estas eh, esta, que son absolutamente religioso, ¿no? eh, porque al final uno no conoce mucho el, el tema religioso de, del, de la religión hebrea, pero bueno, está claro, no tantos años ya bregando un poco con, con ello, lo de Netura y Carta saben, o nos han dicho mil veces que, que no hay nada más anti-judío anti eh, que un Estado de, de Israel antes que venga el Mesías, con lo cual, eh, si, quiere, si queremos que venga el Mesías, tenemos que destruir el Estado de Israel. Y ese es su, su empeño, y, y se han visto reunidos con, con los mayores enemigos del estacionista. No me acuerdo en su día cuando Ahmadinejad dijo que había que borrar a, a Israel de, de, del planeta, y ahí aparecen los dos colegas, no me acuerdo el nombre, pude estar con ellos alguna vez. Eh, desde Torre y Carta, reunido con las madres de ya, no Una cosa que a todo el mundo pues, como que le chocaba, le chirriaba eh, bastante. ¿no? Eh, aquí en el Estado español han pasado algunas cosas con las universidades. Eh, bueno, hay montones de... Empezó en Valencia, eh, se fue a Complutense, pero es que al final se han reunido los, los rectores de las universidades y han decidido... Mmm, Romper con las universidades eh, israelíes si no rechazan explícitamente, de manera tajante y dura, la guerra en casa. No sé si le van a hacer una encuesta, si lo van a llamar. Mira, tú estás en contra de la guerra, entonces rompemos. ¿no? En fin, me parece eh, un, un absurdo. Tenía que haber eh, roto eh, de manera absolutamente eh, directa e inmediata con todas, pero sobre todo no se trata solamente de, de centros de, con la academia de estos países, sino también con las empresas. Que, eh, con las que tiene, se tiene relación, que es evidente, eh, que se saben, se conocen y eso es solo lo que se está pidiendo en, en un montón de sitios. Pero bueno, ahí están, eh, en este país no se está machacando tanto como en, en otros lados fundamentalmente de, de, la, de Europa o de Estados Unidos a los estudiantes eh, pero fijaros cómo está el tema que en Estados Unidos hay gente que, le van a, que puede perder la carrera eh, simplemente por a apoyar a la Palestina, pero solamente se tapa, se cubre, ¿no? Aquí vemos, bueno, aquí eh, creo que es la vamos. Bueno. Pero fijaros, el eh, gesto eh, tan bonito, hombre, bastante eh, simbólico de, de Irán, ¿no? Me recuerda mucho a, a, a la Cuba de, bueno, a la Cuba de hoy todavía, ¿no? eh, Antes, antes la, se, se había, por lo no menos se tenía más presente, esto sigue sucediendo hoy, ¿no? Eh, aquellos aquellos alumnos que son echados son expulsados de, de las universidades norteamericanas podrán eh, estudiar en universidades eh, iraníes si si quieren no así que son cuatro universidades que cuatro campus que, que se han abierto a, a ese tema y bueno pues una elección de, una elección más de democracia no que nos están dando a, a los occidentales eh, de manera absolutamente inequívoca bueno eh, Vamos a seguir hablando de buenas noticias. Eh, yo creo que, que haylas, ¿no? que esta vez tenemos, tenemos buenas eh, buena noticias. Mm, y, y como la última vez que escuché a, a Mayer Dipsy decirlo, por favor, mm, no penséis que esto está acabado, no penséis que la resistencia está eh, hundida, que no hay posibilidad de resistencia, eh, etcétera, etcétera, sino que eh, estamos preparados para resistir durante años. Ya no meses, sino años. Y eso es lo que todo el mundo ahora mismo está jugando con esa idea en, en, en su cabeza. La resistencia está hiperactiva en estos momentos en Gaza. Esta misma tarde mmm, estaba mirando los últimos, uh, la, los últimos Telegram a ver qué estaba sucediendo. Las noticias que llegaban eran de helicópteros que estaban recogiendo a heridos en el norte, porque ha empezado una ofensiva en el norte de la Franja de nuevo. En el, eh, eh, también en el centro de Gaza, bueno en el centro en, en, en el este de, eh, de Gaza, en algunos barrios, etcétera, y además de, eh, de Rafa, y se están hablando de, de helicópteros que venían a recoger heridos, de algunos de los heridos que estaban con, completamente tapados, porque no estaban heridos, sino que estaban muertos, eh, etcétera. Eso es lo que se está eh, moviendo en estos momentos, a pesar de que haya menos eh, información, o menos, perdón, información no, menos. Eh, noticias o vídeos que lo refrenden, pero algunos hay y, y algunos uh, veremos. ¿no? Eh, llevamos 221 días de genocidio, no, no, no lo podemos uh, olvidar, seguimos con, uh, con este, este boteo interesante de, de víctimas, que ya hoy mm, pero que han subido a 35.700 o por ahí, no pero bueno, 30, más de 35.000 muertos. Más de 10.000 desaparecidos y eh, casi 80.000 eh, heridos de consideración. Una auténtica barbaridad, bueno, además que hay 2.300.000 eh, víctimas, porque nadie eh, tiene posibilidades de beber, de bañarse, de comer eh, dignamente, como debería estar sucediendo. Todos son, todos y todas son víctimas en este momento en Gaza, pero eh, resaltamos este porcentaje que cuando hacíamos el ejercicio que hacíamos anteriormente. Ya tenemos que ha muerto el 2% de la población y hay herida eh, o muerta más del 5% de la población. Y Estados Unidos dice, hoy, hoy decía, que no tenía ninguna evidencia de que esto se pudiera llamar genocidio. Es a, auténticamente alucinante. No sé eh, qué es lo que tiene que pasar para que ellos vean un genocidio. Evidentemente no lo vean, pero tengan delante de la cabeza porque lo que hablan no ha sido propaganda, ¿no? que es lo que tienen que decir. Eh, para que no les corten eh, los suministros por otro lado. Ya son más de 15.000 niños palestinos oh, muertos eh, en estos siete meses de pico de guerra y más de 30 de ellos y ellas eh, simplemente han muerto de hambre. O sea, esto eh, se va a ir multiplicando porque en estos días, ahora mismo los pasos de Rafah de Rafael, Kerem Shalom están totalmente cerrados y no entra. Ni combustible, ni alimentos, eh, ni medicinas. Eh, pongo pongo a, este, a este colega más rúfalo, eh, porque eh, bueno, el mundo de Hollywood está totalmente cooptado por, por el estacionista y es, son muy pocas las voces eh, del mundo de, del, del cine. De esta industria de, de comunicación de masa que estén diciendo lo que tienen que decir. ¿no? Y aquí está el, el colega, sabéis, bueno, está haciendo muchas películas en, esto, en estos momentos. Sabéis que bueno, es el que hace la masa, ¿no? El, el de Julco, ¿no? En, en algunas de las últimas producciones. Y bueno, este hombre pues tiene bastante predicamento y bueno, que diga lo que está diciendo, pues bastante, bastante importante. Mira, los sionistas están matando a tantísima gente que están matando a los suyos. Eh, aquí tenemos un banner que, que ha hecho la resistencia diciendo que con la, la presión militar, que es lo que dice que está aplicando Netanyahu para liberarlo, lo que, son, lo que se consigue son muertos, mientras que con, con los intercambios se, se considera la libertad y, y la vida de esos, de esos prisioneros. Había otra imagen, lo recuerdo, no sé por qué, pero el vídeo se, se me cachufló. Y no, no he podido poner el vídeo de otra, otra mujer que, que ha, se ha muerto. Y en el mismo caso que este hombre, que es de nacionalidad también británica, tiene 51 años. Y este hombre ha muerto porque fue atacada la posición en la que estaba. Y como no hay posibilidad de, de recibir medicación, eh, prácticamente no hay hospitales que estén funcionando, etcétera, etcétera, pues ha muerto eh, asesinado por los, los sionistas. Y, y bueno eh, tienen que saberlo ¿no? de hecho lo, lo, los familiares lo, lo saben de sobra, por eso están las calles llenas de gente absolutamente rabiosa diciendo que ya hay que se han hecho encuestas en, en, en el Estado Oceanista diciendo, eh, ya, ya hay una gran mayoría diciendo que se llegue a un alto fuego definitivo, se pague la guerra para que se puedan soltar a, a los presos y se haga un intercambio ¿no? como se está pidiendo de tantísimos lugares dice, dice ayer eh... No, hace un par de días, un Piérrez, eh, que según parece, pues tiene información desde Washington. Eh, él afirma eh, y reafirma que de los presos hay 30 grandes altos cargos de inteligencia, hay 4 y 30 generales. 30 generales. Y que a eso fue a lo que fue jamás allí, a coger grandes eh, jefes del ejército. Para poder intercambiar de verdad a lo fuerte. Y los tiene, tiene 30, y por eso hay tanto no, problema. No creo que sean 30 generales, eh, pero bueno, un buen número de generales y comandantes hay seguro. Eh, Se conocen por los nombres, yo tenía dos o tres eh, generales solamente localizados y algún comandante de fuerza. Pero bueno, en el cualquier caso, tiene que haber un montón de oficiales también, porque de lo que eran los, los, los premios eh, más buscados, ¿no? Eh, así que bueno, eso se lo están dejando para el final evidentemente ¿no? o sea, igual se puede llegar a un acuerdo previo eh, con las mujeres, las personas mayores o los menores de veintitantos años que, que se puedan liberar ahora e incluso con los cuerpos de los cadáveres que han sido eh, asesinados por los, los israelíes eh, de, de su propia gente y el último toque gordo oh, va a ser con, con esos comandantes y generales si sí, eh, Gilad Shalit se intercambió por 1.030 aproximadamente, imaginaros lo que puede valer un general. Eh, yo creo que decir liberación de todos por todos no es ningún absurdo. Eh, visto lo visto, eh, porque esto es como, perdonadme el símil, ¿no? puede ser un poco bestia, pero es como un poco como el arte. ¿no? Es decir, si un cuadro de Picasso se ha vendido en tanto dinero, pues la siguiente vez que se venderá, se venderá más caro, ¿no? Pues si Glashalit, que era un, un soldado, un numerito, eh, no sé si era sargento o cabo, una cosa así, no llegaba a oficial, mmm, fueron por mil y pico, imaginaros, o sea, que, que, que realmente pueden ser por bastante muchos más miles, y eso significa que si ahora mismo hay, no sé, 10.000, 12.000 empresas en este momento pues habrá que liberarlos a todos si se quiere llegar a algún tipo de apoyo. Bueno, la noticia importante de esta semana en aspecto negativo es que eh, el gabinete de, de guerra conformado en el Estado Sionista eh, para afrontar eh, estos momentos no ha decidido ampliar la invasión de Rafa. O sea, que Netanyahu se ha aliado con la eh, derecha. Nazi, fascista, más extrema, que también lo es, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, y, y ha abandonado a, a su ala a menos o radical. Eh, ya hay, esta mañana decían muchos medios de comunicación internacionales que ya había una cantidad eh, importante de soldados y de blindados acumulados en la franja. Y desde el terreno, las noticias que nos estaban llegando es que los tanques estaban muy cerca de, de Rafa. Muy, muy cerca de la zona habitada de Rafa. Estaban ahora mismo en la inmediación. Por lo cual, eh, queda un pasito nada más para que entren en lo que los gringos han llamado la línea roja, que no, no vamos a, a admitir. Lo ¿no? ha hecho Biden, lo ha he hecho tal, Lo admitirán y se saltarán como siempre, ¿no? Pero eh, la cosa ahora mismo está muy, muy, muy cerca. De, de ese momento que llevará a una matanza indiscriminada y brutal y llevará al el aislamiento más enorme o más brutal de que puede sufrir el estado el sionista. Estado eh, fijaros, la gente mmm, ya se habla, este número de 300.000 está, está obsoleto, ¿no? Ahora mismo eh, no sé si eran 350.000 lo que se estima que han, que han ido yendo. Eh, algunas personas tienen vehículos que todavía no están reventados, tienen algo de gasolina para, para moverse, pero es que tanto la Uruguay como la ONU, como Human Rights Watch, como Estados Unidos, como todos ellos, están diciendo que no hay zona segura en Gaza, que no se puede, eh, eh, no se, la gente no se puede ir a ningún sitio, que todo está destruido, todo está bombardeado. Entonces, eh, fijaros, en, eh, está tan precario. Que está eh, la gente huyendo, como buenamente puede, fijar en estas chiquillas que a mí me rompe el alma de verdad. ¿no? Con discapacidad, pequeño, sabidin, con garros, con mulos, con burros, con los puestos. En En fin, es un auténtico crimen contra la, la humanidad eh, lo que está sucediendo ahí, porque el desplazamiento forzoso de poblaciones en tiempos de guerra es un crimen de humanidad, está tipificado eh, como tal. Y ahí está, ahí le está dando absolutamente igual las declaraciones que hacen tanto el Blinken como el, el Biden y compañía, son absolutamente siempre dando una de cada y, y dos de arena. Y intentando justificar lo que está sucediendo, a pesar de que todo el mundo sabe que esto se llama genocidio, esto se llama crimen de guerra, y, y su, los que lo han perpetrado y los que le están ayudando deberían ser llevados a tribunales internacionales y eh, no ver la luz del sol hasta que se mueran. Fijaros, esta gente, abajo hay un poblado de tiendas de, de campaña y, y, y están allí. Al, escogidos entre el fuego y el muro de la vergüenza mientras los están bombardeando. Este vídeo también es de, 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 eh, de la absolutamente brutal. <coughs>

El resultado. Eh, fijaros, en fin, la verdad es que, es que uno se queda sin palabras cuando ve este tipo de cosas. Gente absolutamente que no tiene nada. Eh, eh, lo único positivo que, que, que veo ahí en este momento... Es que hay un montón de gente, a veces con alguna cámara profesional que como se ha visto, pero otras veces con, con los teléfonos móviles. Todo esto está absolutamente grabado. Todo esto son pruebas de, de, de genocidio. Todo esto son pruebas para que la opinión pública eh, no pueda seguir siendo engañada por las aspas sionistas. Y recuerdo algunos momentos que, que había una ONG que pedía que se enviaran cámaras de fotos o de fotos en ese tiempo. Eh, digitales pequeñitas que se enviaran a, a, a Cisjordania y a Gaza para que eh, las palestinas y los palestinos tuvieran posibilidad de, 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 de filmar lo que estaba pasando ¿no? y, de, y de compartirlo con el mundo. ¿no? Hoy, afortunadamente, aunque a veces, como ayer estuvo cortado el internet en Gaza, eh, etcétera, pero es muy difícil que se pueda esconder lo que sucede y, y las salvajadas que se están cometiendo en nombre de, de un, un Estado. Eh, absolutamente falso, creado con, con mentiras, con propaganda de Hollywood más que con hechos uh, reales y, y con una decisión absolutamente injusta de la ONU que no, nunca pudo o, o, o tuvo que haber tomado. ¿no? Mira, esto sí es una una novedad y una buena noticia. Eh, es el diario de referencia del estacionista el diario Progre de, de allí, Aretz, como siempre os digo. Yo lo, lo veo de hace años, prácticamente una vez en semana, eh, le echo un vistazo. ¿no? Y bueno, antes del programa también, eh, todas las semanas lo voy viendo eh, a ver lo que lo que hay. Y en este caso había una, una afirmación que hemos hecho aquí muchas veces, que han hecho a muchos analistas, eh, mucha gente experta ¿no? en conflictos de medio oriente, que han hablado de que Israel no va que va a desaparecer que, que no puede seguir manteniéndose el Estado vivo eh, tal como con lo que se está viendo en estos momentos y, y el repu la repulsa y el repudio que está sufriendo como un Estado paria que es lo que es no pero claro que lo digamos entre vamos llamándonos revolucionarios entre entre comillas pues puede ser algo normal no y que a veces nos ciega nuestro, nuestro deseo, lo confundamos con la, con la realidad, pero que aparezca en Ares, el periódico de referencia, y además, no como alguien que escribe en Ares lo dice, sino como editorial de un periódico eh, esto ya es muy, eh, muy serio dice que Israel no va a celebrar sus 100 años de vida o si lo celebra es eh, si, si Netanyahu uh, se va eh, de inmediato a uh, o sea, a la cárcel, ¿no? Que <laughs> es donde debería ir. Y si no, Israel va, uh, va a desaparecer. O sea, esto ya se está comentando como algo, eh, como la comidilla que se puede estar hablando eh, dentro de las propias fronteras uh, ilegales de, del Estado Así que, bueno, eh, cuidado. Cuidado que a veces no es un deseo expresado por. Uh, por activistas pro-palestinos, sino que es algo, algo más. Bueno, esto ha sido un poco una, una broma, pero cuando han entrado en, en Rafa eh, algunos tanques, han salido una serie de, de, de avispas, imagino que son avispas de tierra, más que eh, hablan de avispones, no creo que sean cientos de avispones, pues no, no tienen colonias tan grandes, evidentemente. Tienen que ser eh, avispas terreras o avispas que son absolutamente eh, duras, que pican eh, eh, como condenadas. Y decía un médico que, que nunca había visto un caso similar de cientos de, de abejas ataca, atacando a la gente. Parece que se metió en, con la tripulación de un tanque, acabaron 10 personas en el hospital y uno incluso eh, con un choque anafiláctico eh, muy con estado muy grave. ¿no? Así que bueno, parece que jamás tiene abejas terroristas como contratadas como arma, arma biológica. La noticia ha la, dado la, 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 la vuelta a la rotativa. ¿no? La semana pasada ponía un, una imagen de tres chicos de 19 años que habían sido liquidados en, en el norte de, de la franja. Y luego hubo que añadir un, un, un cuarto. Y aquí ha, ha pasado algo, algo parecido, ¿no? Ha habido otra, otro, otra operación en la que han muerto otros cuatro, cuatro uh, miembros de la Fuerza de ocupación, también prácticamente todos con 19 años. Es que eh, están mandando a, a Chavalerío, las familias están absolutamente eh, en contra de, de, que, de que vayan a, a, a Gaza y están pidiendo. Le han pedido incluso a Biden, la, los familiares de, lo, de, la, de los militares que están mm, eh, luchando contra uh, los palestinos en, en Gaza, les han pedido que paren, que paren esta guerra porque está habiendo una auténtica uh, sangría. Eh, esto es, Esta noticia fue de ayer. Mm, hablamos de 50 bajas, no 50 muertos, pero sí eh, 50 bajas eh, militares, para que estamos hablando de heridos de consideración, que no van a poder volver al ejército en 24 horas, pero es que en las últimas 12 horas había otras 20 o 20 y tantas, ¿no? Acabo de, 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 ver hace, de ver hace un rato. La resistencia se está empleando a fondo, o, con, tanto en el norte de la franja que han, digo, han vuelto a entrar, eh, como eh, en la zona de, de Rafa. Lo que, lo que esto indica es que no acabaron en el norte ni en el centro de, de Gaza, no acabaron con Jamás, es que están absolutamente operativos y además, y además. Eh, lanzando eh, eh, cohetes contra todos los pueblos de, eh, de alrededor, contra Asquelón, contra, en fin, contra varios, va, eh, varios pueblos que están, de los kibbutz y de los pueblos que están alrededor de la franja de Gaza, eh, con total operatividad, o sea, que, que, que se sepa. Mira, aquí tenemos estos elementos en Cisjordania, cómo se cargan. Eh, aquí se ve la pala, eh, estoy señalando la, la pala de, de una excavadora que viene a demoler viviendas. Sabéis que, que a veces, mmm, casi siempre son de la marca Caterpillar, que siempre se le ha hecho eh, boicot, eh, y, y son tan eh, usadas como si fueran tanques, ¿no? están absolutamente blindadas y las demoliciones de viviendas, eh, la, la apertura de caminos para que, los traen, para que no haya eh, minas o, o explosivos. De esto improvisado en, en los caminos, eh, se encargan las, las topadoras que, que dicen, las, las excavadoras. Y fijaros eh, cómo acabaron esta, esta excavadora y sus operadores. Esta ha reventado. Ha salido el fuego. Bueno, sí, bueno, vámonos a, a Gaza y esperemos que no me corte aquí el vídeo. Eh, por lo que me pone, he sido súper cuidadoso. Mm. Al final lo que se ve es que eh, la bala detona, pero sale como dos llamaradas en, en sobre el cuerpo del, del, del soldado, y bueno, un francotirador claramente operativo. Aquí tenemos otra acción también en. con una operación de jamás. إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صابرون بسم الله الله أكبر <applause> Los porteros no, no han parado de actuar ningún día. Es fácil de ver, fácil de reportar, de, de, de equipar. Vamos a fácil de cortar. La munición. a posiciones donde estaban eh, acampados. Sí, sí, sí. Luego se, se pliega y en, en un minuto estaba en cualquier túnel. No se para de luchar. En este caso, eh, esta, estas imágenes son del norte, son de Hismurad. Y acabando con aparatos de espionaje. De... 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 Ya de, eh, está diciendo eh, la prensa de Realiz que el norte de la franja de Gaza se, están se está llevando a la edad de piedra por las acciones de Hezbollah, mientras que ellos no hacen nada. Había otro militar que decía que prácticamente los pueblos que están más cerca de la frontera estaban siendo demolidos por, por los ataques de Hezbollah y que cuando quisieran volver los colonos no habría sitio donde volver. Que ya se había encargado uh, prácticamente de la ciudad de Metula, eh, que está muy, digo, muy cercada, que uh, es como una un entrante dentro del Líbano. Y, y ahora, pues que la siguiente en caer era, era, iba a ser eh, Kiryat Shmona. Y justamente antes de empezar eh, este directo, estaban eh, comentando que eh, eh, había indicios de que el ataque, otro ataque sobre Kiryat Shmona se iba a producir. Eh, en unos minutos le estaban diciendo a la gente que se fuera eh, a los refugios, ¿no? Y bueno, aquí en este caso ya no están atacando a, a armamento militar, sino que a concentraciones de soldados también. <laughs> que con 2.000 preparaciones de ataque, de sobre el, el, el norte de esta Todo el mundo está, está diciendo que eso no es lo peor, que lo peor está por venir y que las armas que, que tiene Israel en este momento son, uh, no han enseñado lo que tienen y, y son mucho más potentes y que pueden llegar a cualquier punto de Israel. Esto, eh, esto era Metula. Fijaros mmm, la cantidad de, de proyectiles que están cayendo sobre Metula. Y, y cómo uh, la cúpula de guerra ha sido capaz de parar algunos, pero la inmensa mayoría llegan a su sitio, porque si veis a la derecha veréis que eh, cómo están eh, produciéndose esas llegadas. ¿no? <laughs> dentro de, del, del pueblo pero mmm, no he querido poner más vídeos hay, hay mucho mmm, porque al final se produjo un incendio forestal en toda la, la ladera que, que está al lado de, de la población y, y tardaron más de un día en apagarlo o sea que, que, que la cosa ya digo que, que la, la, siguen, eh, sigue la, la resistencia sigue absolutamente invicta en, en el norte en el sur y en, y en prácticamente en todos los frentes. Incluso la resistencia iraquí se está dando ahora el lujo de atacar, no hay imágenes, ojalá no hubiera imágenes, de eh, plataformas de extracción de gas en, en aguas palestinas, como es el caso del de Leviatán, del yacimiento de Leviatán, que es el yacimiento más grande que tiene el Estado sionista, apoderado de él, eh, y, y ha habido como, como dos eh, asaltos de este, eh, la propia Irak. Bueno, el tema de fosas comunes sigue, sigue siendo estando de, de actualidad. Han aparecido eh, otras fosas más en los errores del, del hospital Al-Shifa, el primero, donde apareció. Hablamos de miles de personas, de varios 2.500 aproximadamente de personas que, que han podido estar, eh, encontrarse de momento enterradas en esas fosas comunes, pero en este caso eh, el Consejo de Seguridad mmm, parece que de manera eh, eh, por asentimiento o, o, o de manera unánime ha pedido una investigación de fosas comunes en Gaza y están diciendo que se abra la frontera, cosa que no van a hacer en la vida eh, para que se puedan investigar, sabéis que una fosa común y una serie de cuerpos eh, en descomposición es muy fácil de, si no se actúa en los primeros momentos, las pruebas eh, desaparecen, ¿no? Entonces bueno mmm, como sí si hay fotografías y hay testimonios, porque hay muchas que ya están siendo levantadas por, por, por palestinos de Palestina, pues ahí se ha visto que ha habido gente enterrada viva, eh, gente asesinada un tiro a, en, en la nuca, maniatada, etcétera con los órganos extraídos. Todo ese tipo de cosas está eh, datada al menos mm, con... Con imágenes de, de vídeo y de fotografía y, y esto no creo que vaya a quedar en, en nada bueno es esto a ver eh, esto eh, firmó los acuerdos de, de can David y reconoció el estado de israel me lo hizo jordania eh, a, a las primeras de, de cambio a cambio de eh, dinero a cambio de fuerzas militares, de apoyo militar norteamericano, etcétera, 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 ¿no? Y firmaron un acuerdo en el que la frontera de Gaza con, con Egipto se monitoreaba, desde, a veces, de la Unión Europea, el corredor fin no se ocupaba por el estacionista, etcétera, etcétera. Y de pronto, había muchos medios que decían que Egipto había acordado con el Estado de, de Israel eh, la operación en... En Rafa, de manera limitada, pero de pronto, pues no ha sido así. El eh, Israel ha tomado la frontera de manera completa, ha puesto la bandera sionista eh, allí en medio, y, y eso ha sido como una humillación para el para esto. Todos los medios están pidiendo que rompa las relaciones, que rompa los acuerdos de, de Can David, pero eh, de luego no parece que, que, lo vaya, que lo vaya a hacer. Incluso el, el, la comisión eh, islámica eh, también, también lo, lo ha pedido, una especie de, de reunión exp, explícita solamente con ese eh, con ese punto del orden del día, ver qué pasa con la ocupación de, de Rafa y, y con el paso de, hacia Egipto. Y bueno, ¿qué es lo que ha hecho Al-Sisi en este momento? Pues bueno, ¿qué hacemos? Nos metemos y apoyamos. Eh, apoyamos también la, la, la demanda que ha presentado Sudáfrica, ¿no? cosa que también están haciendo eh, otros países, como en el, eh, el caso de Libia. Y en fin, no van a hacer mucho más que eso y, y van a intentar contentar a la población con este mínimo gesto que están haciendo. Fijaros, Scott Ritter en este vídeo, está en inglés, pero está traducido. Traducido, pero no al castellano, pero sí está subtitulado y, y se entiende perfectamente lo que dicen: que, que Egipto es la nada, no pinta absolutamente nada, que está demostrando que no tiene ningún tipo de, de iniciativa, de libertad, de soberanía. Y que, bueno, escúchenlo, escúchenlo nosotros mismos. my God, the Egyptians just showed themselves to be a nothing nation. I'm sorry to all the Egyptians out there, but shame on you. Um, you stand for nothing, you are nothing. You're worse than nothing. Um, you're gonna sit there and let your fellow Arabs, your Palestinian brothers, be slaughtered like this. Um, you know, no, this is this is your chance and you blew it. <laughs> this is the time to send five divisions towards Gaza, and you blew it because had you sent five divisions toward Gaza, Israel wouldn't be doing this because the united states would have to admit that egypt's in the right that israel has violated the camp david peace accords has violated the philadelphia accords that israel's in violation of international law and that egypt has every right under article 51 of the united nations charter to carry out these actions and egypt is not going to do that um, israel gambled that uh, nobody will do anything and so far the israelis are right Está pidiendo que mande cinco divisiones para allá y que, y que no harían nada a Estados Unidos porque saben que quien ha violado la resolución internacional y quien ha violado los derechos internacionales, etcétera, etc., es el Estado sionista. Hombre, eh, yo entiendo entiendo que se le puede pedir a Egipto mucho más de lo que está haciendo, que no colabore con, con mantener la cárcel a cielo abierto que ha sido Gaza y es Gaza. Ahora to mismo un campo de exterminio, más bien. Pero bueno, eh, ahí están, eh, sin atreverse eh, a dar ni, ni un paso eh, en favor de, de los hermanos palestinos que viven a unos kilómetros más allá. El Corrite es, es un militar, es un oficial de, de inteligencia que ha estado en, en múltiples lugares con, vigilando acuerdos con los enemigos de Estados Unidos y hoy día es uno de los analistas militares más potentes que existen en, en, en Estados Unidos y de los más críticos, con, incluso con la política exterior norteamericana. Es una persona que hay que, hay que leer, hay que seguir, y en este caso eh, lo hemos podido o, oír. Había un tema que me, sí me ha preocupado, que me está preocupando, porque eh, había informaciones que, que, que leí por ahí, que luego aparecieron en el Mayadín, que Estados Unidos quería, um, so, aquí dice, sobornar a Israel con servicios de inteligencia. Esos servicios de inteligencia que yo pondría entre comillas, era eh, ofrecerle a los líderes de la, de la resistencia um, eh, en Gaza si paraban la, la invasión de, de FA. Eso supone que Estados Unidos tiene o tiene conocimiento de dónde están, de dónde pueden estar. Eso, eh, ahora mismo, um, Irán no puede... Eh, pensando eh, como, como pensarían eh, los sonistas, No pueden ni entrar, no pueden ni salir de Gaza. Están absolutamente atrapados en, en Gaza. Eh, hagan eh, lo que hagan. Y quizás una manera de, de salir airoso sería presentar algún tipo de victoria que hasta la fecha no han podido presentar. ¿Cuál sería esa, esa victoria? Pues la captura o, o la muerte de de Yahia, mi, mi, mi tocayo, eh, Yahia eh, Juan eh, sin, sin war, ¿no? que es un el, el, el poco el artífice del tema militar en, en, en la Franja. ¿no? Eh, el New York Times hablaba, creo que ayer o antes de ayer, y lo ensalzaba, lo ponía por las nubes, diciendo que era un magnífico estratega, que al final había que negociar con él, que aunque no tenía el rango necesario, o tan alto como puede tener otros líderes de Hamas. pero al final se había ganado ese, ese puesto por su desempeño en, en la guerra, en la preparación de la guerra del 7 de Octubre, y, y ahora mismo en la dirección de, de, de la guerra en, en Gaza. No, bueno, no sé. A mí me da miedo esto, o sea que, que si New York Times está alabando a esta persona es porque igual está localizada puede ser localizada. Y también llega otra noticia, que Estados Unidos está trabajando codo a codo con Egipto eh, para controlar los túneles que hay en, en la zona sur de la Franja. Así que, bueno, espero equivocarme, que, o que sea simplemente una, una labor de intoxicación lo que está haciendo Estados Unidos con, con esto, porque en, en New York Times, yo digo, <laughs> trabaja dictado y, y bueno, eh, veremos, veremos cómo, cómo se desenvuelve esto en, en los próximos días. Ha habido un informe que iba a presentar Blinken durante esta semana pasada, que ha ido retrasando mucho tiempo, que al final sí ha visto la luz y eh, admite que eh, en las bombas enviadas por Estados Unidos han sido utilizadas para eh, cometer eh, crímenes contra la, la humanidad, pero que como no ha cruzado la línea roja van a seguir enviándola, a salvo esa partida de, de bombas de 2.000 libras. Eh, que son bombas tontas pero con sistemas de guiado por, por alerones y por GPS que son las que de momento son 6.500 bombas o algo así que se han detenido eh, en el, para el envío y bueno el Blinken llegó a decir eh, en ese informe que bueno que sí que se había violado la realidad internacional y, y, que, y que además eh, se habían matado a más civiles que a militantes de la franja de Gaza, cosa que es obvio porque la, la mayoría de los que se han matado son niños, eh, niños y mujeres, ¿no? que se han sumado, evidentemente, da, da, da lo que da. Y, y lógicamente, mmm, si contamos el número de, de hombres eh, asesinados, donde habría que descontar también hombres de, de, cierta, de cierta edad, los ancianos, etc., pues, al final, evidentemente, es eh, una tontería lo que ha dicho, se matado a más civiles que a militantes. Pero bueno, eh, lo has admitido, ¿no? Que eh, eso es, es, es interesante porque lo que están haciendo era poner en tela de juicio las, eh, los conteos que hacía el Ministerio de Salud de Gaza, cosa que también ha sido eh, refutada hoy por la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que los datos eh, de los que se dispone y los que están dando um, son absolutamente eh, eh, reales y que, y que son fiables, ¿no? Bueno, si Israel ha violado la ley internacional, está matando a más civiles eh, y dice, también ha dicho en esas mismas declaraciones, un vídeo en inglés de ayer, que Israel debe irse directamente de, de Gaza. Bueno, ¿qué significa esto? No? Vale, había metido, pero ¿ahora qué, qué se va a hacer? No? O sea, que, que eso no, no, no vale, son, son cómplices de, 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 de lo que hay. ¿no? Hoy había una, un artículo de la prensa del de Estacionista creo que también creo que en Ares también que decía que era muy grave lo que estaba sucediendo porque eh, parece que se iba a inmolar eh, iba a perder las elecciones Biden por apoyar a Netanyahu y el dato que se ha hecho que se tiene es que cuando han llegado 1200 no sé cuántos días de la gestión de, eh, del gobierno eh, se hacen estudios de popularidad y resulta que es el más bajo de, de, de los últimos desde que se hacen ese tipo de, de análisis. Por lo cual eh, Biden está, su popularidad está absolutamente por los suelos. Creo que era, eh, bueno, además, creo que está en algunos estados, en al menos cinco estados, de los que siempre están, eh, deciden el presidente, están por encima, están por debajo de, de Trump, a pesar de la campaña que ahora mismo tiene Trump con la... Con las tres porno ¿no? y todo esto que está ahora mismo ¿no? en el candelero. Bueno, eh, Gustavo Petro no cesa. No lo he querido ponerlo porque quizá no iba a acabar nunca, pero es curioso. ¿se, se pod podéis ver, seguir a Gustavo Petro y, y ver los tweets que le, que le responde a, a Netanyahu, absolutamente durísimo. El detalle de lobo no se calla por quien lo escriba pero eh, Petro tampoco se queda se queda callado y le pide al tribunal Federal internacional emitir ya una orden de detención contra el detallado que no llega que parece que se están achantando que se están cagando de miedo y no se atreven a hacerlo Y entonces de la carta saca que se la semana pasada que no había traducido hoy sí he sacado eh, tengo algún entre sacado de la amenaza que que los senadores republicanos habían hecho no y eran son las siguientes entre otras este eh, de la carta digo bastante más larga. Se vayan a por Israel y nosotros iremos a por ustedes. Acabaremos con el apoyo estadounidense al, a, a la Corte Penal Internacional, cosa que sí me la reconocen. Eh, sancionaremos a sus trabajadores y a sus asociados y les prohibiremos la entrada a Estados Unidos a ustedes y a su familia. Ustedes fueron advertidos. Fijaros qué miedo, ¿no? Eh, eh, les prohibiremos la entrada a Estados Unidos, como, como uno más, ¿no? Como el que, el que les habla, la tienen prohibida también. Y de luego vivo, vivo con ellos desde hace. Eh, más de cerca de 15 años. En fin, espero que no se asusten y que, eh, y que acaben de, de emitir una, una orden de búsqueda y captura. Por otro lado, uh, la Corte Internacional de Justicia se va a reunir los días 16 y 17 eh, para ver si toma algún tipo de medidas cautelares con lo que está sucediendo en este momento. Esperemos que algunas de las de las Cortes, de, la, de las dos Cortes de la Haya. Haga algo uh, definitivo, duro y, y que ayude a acabar con, con la masacre. Otro tema que, que quería destacar de esta semana ha sido, uh, bueno, las declaraciones de, de un, del asesor del presidente, ahora mismo de, de, de Irán, que en su momento fue ministro de Exteriores, eh, Jamal eh, Harrazi, eh, que ha dicho: No, es la primera vez que alguien dice esto, esto es, esto es muy heavy, ¿eh? llevamos un montón de años. Eh, hablando del programa militar civil eh, puesto en marcha por Irán, pero evidentemente son tecnologías de doble uso. Y este hombre ha dicho, no hemos decidido construir una bomba nuclear, pero si la asistencia de Irán se ve amenazada, no habrá más remedio que cambiar nuestra doctrina militar. Si esto se dice, es muy probable que se hayan dado eh, algunos pasos. Mm, al menos con bombas sucias que no llevan al 90% de enriquecimiento, pero eh, para hacer una bomba sucia, una bomba más táctica, sí que, hay, sí que tienen combustible sin tener que hacer eh, algo más de lo que en teoría se sabe que, que, que tiene eh, la República Islámica. Así que cuidado, todo el mundo sabe lo que le pasó a Garafi ¿no? en el momento que se, se acabó con sus armas de destrucción masiva. Eh, fue invadido y todo el mundo sabe lo que lo que pasa en Corea del Norte que de momento que tiene un programa nuclear no es atacado uh, por Estados Unidos y por el Occidente y esas son lecciones eh, duras de, de aprender pero que evidentemente eh, la República Dominicana no son no son tontos y, y ahí están ya amagando con esa con esa posibilidad algo que aterraría a la derecha porque ellos sí tienen bombas nucleares que no están controladas por eh, por la sociedad Internacional de la Energía Atómica y que evidentemente no quiere que nadie inspeccione lo que hay en Dimonan y lo que hay en los arsenales que tienen al menos 200, 200 uh, bombas nucleares listas para ser eh, tiradas. Y conociendo a los locos y a la doctrina Sansón eh, que ya hablaba un poco el otro día de antes que, antes que morir yo eh, me llevo a todos por delante pero yo me suicido, eh, son capaces de, de cualquier cosa. Justamente de eso es lo que otro senador republicano bueno, de los pacifistas acaba de decir, ¿no? estaba hablando de los compadres de Hiroshima y y le pide a Israel, haz lo que tengas que hacer para sobrevivir como estado Unidos está diciendo que tire bombas atómicas, así que fijaros la, este, es el, este es un republicano de los que forma parte de la posición de, de Donald Trump, pero fijaros que, ¿cuáles son las ideitas de, de los señores? patéticos bueno, eh, vamos a dejar un poco oh, oh, Palestina por unos momentos o por, un, o por unos días y vamos a ver qué, qué ha sucedido en, de manera ya más rápida esto eh, en el día de la celebración del día de la victoria frente al nazismo, que es lo que se está jugando hoy en Ucrania y también en Gaza. Son 79 años desde, desde aquellos momentos históricos y, y heroicos. Eh, pero vivimos un momento, un momento en que el comunismo prácticamente está prohibido como tal en, en, en muchos sitios de, de Europa. En Alemania, concretamente, se había prohibido enarbolar la eh, simbología comunista hasta que unos hackers eh, cogieron los, los ordenadores que controlan la protección sobre la puerta de Brandenburgo y directamente eh, pusieron la, la bandera de la victoria. En, una, en un acto también bastante heroico eh, que me llena de orgullo y satisfacción, como a mucha la policía, que apaguen esa producción, permítanme eso, título, por favor. Bien. Alucinante. Eh, creo que es de. Hay Que ser agradecido, el, el bien nacido ser agradecido, y le debemos a Rusia, a la Unión Soviética primero y a Rusia después, le debemos mucho en la lucha contra el nazismo en, en Europa y el sacrificio que están haciendo, como hicieron en su día, para acabar con, uh, con esta plaga que vuelve a, a estar presente en, en la Unión Europea eh, del siglo XXI, eh, con la anuencia de la de las economías, con la duencia de, de la política, etcétera, etcétera, etcétera. Así que gracias, uh, Rusia. Que llegaba la antorcha olímpica a Marsella. Eh, Sabéis que son los Juegos Olímpicos y en ese momento los militares eh, franceses, los pilotos, quieren hacer, el ejército quiere hacerle un homenaje a ese fuego olímpico y deciden pues mandar una escuadra para hacer una bandera francesa en, en el cielo. Eh, yo no sé si, si ha sido un error, si es que el día 9 de mayo ellos querían estar en otro sitio y no, y no en Francia. Pero hicieron una, una bandera rusa. ¿no? Eh, Imaginaron al señor Macron el cabreo que, que pudo uh, tener. Y, y yo digo, bueno, esto puede ser, a lo mejor desde un, se vería mal desde otro sitio, no se vería eh, desde este ángulo. Pero bueno, me fui a buscar la prensa y, y desde luego salía en la prensa como, como no era un fake, era, era absolutamente real. Y lo que no sabes si fue un error o fue algo intencionado de, de esos pilotos, pero que lo que pintaron el 9 de mayo eh, fue lo mismo que se podía ver en la, en la Plaza Roja, esa, esa uh, bandera rusa. Me encanta, me encanta. ¿Veis? Aquí está eh, una de las de la notas que, que pudimos leer en la prensa de esos días. Bueno, mmm, vamos a ver qué sucede con el envío de, de tropas oh, otra vez hablando de lo mismo que son ya son unos artiles, pero eh, bueno mmm, merece la pena eh, que lo veamos, ¿no? El Stoltenberg, el líder de la organización terrorista del Atlántico Norte, eh, volvió a decir la semana pasada que no tenía ninguna intención de meterse en el conflicto, que lo que querían era pero se extendía a otros países, mentira, quieren meter a Moldavia, a Bielorrusia, si incluso uh, dentro, a los países bálticos y a, uh, y a Polonia, pero que, que ellos no han enviado tropas porque, entre otras cosas, Ucrania uh, no sé, ucraniano lo había pedido, Zelensky o sea, no lo había pedido. Bueno, esto lo hice un día. Al día siguiente, Donald Tusk, eh, polaco, primer polaco, se, le contesta a una niña pequeña. Que le, que le pregunta que por qué no están haciendo más cosas para parar la guerra en, en Ucrania, etcétera, etcétera. Y entonces ahí dice que sí, que tenemos soldados de la OTAN en Ucrania, mete el patazo del siglo y lo reconoce. Bueno, que Es un secreto a voces, ¿no? Porque nadie en eh, sus santo juicios puede creer que los ucranianos están eh, pilotando eh, algunas de las armas o manejando algunas de las armas que están enviándose eh, con un cursillo. De dos meses te enseñaba a guiar un tanque y te mando al campo de batalla. Eso, desde luego, es, una, es un absurdo. Ya lo han dicho muchos, incluso Estados Unidos, lo ha admitido, etc. Pero, desde eh, luego, hay tropas de la OTAN en Ucrania y están cayendo como moscas, como el resto de, de gente que está luchando eh, contra Rusia. Es más, mmm, ya se están eh, encargando algunos de decir que, o alguna en este caso, de que quieren que haya más tropas en, en Ucrania, como la primera ministra lituana uh, que dice que va a enviar, yo no sé, pues tiene un ejército de mierda, es de un país tan chico, eh, que, que, no sé, igual van a dejar mandar a, a todos los soldados, y van a dejar el país eh, sin ningún militar, cosa que, que evidentemente no, no me creo. Pero eh, Ingrida uh, Simonite dice que va a enviarlo, pero solamente para entrenar a los ucranianos. Vamos a ver si tú mandas una misión de entrenamiento lo que puede hacer es lo que están haciendo, igual que aquí en el, en el Estado Español eh, que se envían a los ucranianos para acá y se les entrena conforme el equipamiento la, lo que van a recibir que si javelin, que si tanque leopardo, lo que sea pero eh, ¿qué es lo que está pasando? según he visto los, los últimos datos eh, de hace cuatro o cinco días, mmm, el nivel de eh, soldados de Ucrania que cuando llegan a los países de la OTAN para entrenar, eh, se quedan allí o se escapan y se van a donde pueden, eh, roza ya el 40%. Entonces, en, en eso se basa esta, esta ministra para decir que no, que van a mandar a mil y pico de soldados. A entrenar, pero allí. O sea, que la verdad, mil y pico de soldados, eh, no sé a cuánto van a, a entrenar, ¿no? Porque realmente es una estupidez decir que, que va a ser para entrenamiento. Pero nada, ah, tienen ganas de entrar en guerra y, y ahí se van a encontrar. Pero es que Estonia, esto fue, eh, creo que ayer eh, dijo lo mismo que está eh, oficialmente estudiando el, el envío. De, de, más, de más tropas para allá. Por lo cual, bueno, si tanto va a alcanzar a la fuente, o, o si el río suena, eh, eh, qué agua lleva y que ya habrá militares allí, que seguramente no, seguramente no, seguro los hay, pero que eh, habrá mucha gente dispuesta a morir eh, por ser. Bueno, pues nada. Ahí está Mediever, que lo ha dicho clarísimo, me ha encantado. Eh, estaba absolutamente lenguaraz desde hace mucho tiempo. Mira que todo el mundo decía que era el moderado, el moderado, eh, al final se ha destacado como un magnífico halcón, ¿no? Enviar tropas al territorio de Ucrania significará el compromiso directo de sus países en la guerra, y tendremos que responder a ello. Y por desgracia, no dentro de la frontera de Ucrania. Eso es algo que Kennedy y Khrushchev, Khrushchev lograron entender hace más de 60 años, y algo que los idiotas infantiles de hoy, en día hoy en día, en el poder en Occidente, no quieren comprender. Es muy grave, eh, pero lo ha repetido Sajarova mmm, diciendo que cuidado, que ya mmm, si se actúa de manera no encubierta, directa, eh, con más, imagino, con más número de los que hay ahora, pues si los soldados vienen de, de Polonia o están esperando en Polonia los no, no, británicos o en alguna base militar, allí serán atacados. Y bueno, eh, cuidado. Cuidado en todas las cosas, porque, bueno, la RAU también ha dicho, aquí, 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 aquí está. venís para acá, que os, os estamos esperando y estamos preparados. En, en, en Europa no hay ni un puto eh, eh, batallón de, de combate que esté bregado en batalla como están los rusos. Le van a dar un pelo, como, como decimos aquí, o sea, que cuidadito. Que, que si los abran o los Challenger o los Leopard no valen absolutamente para nada en, en el campo de batalla. Y con eh, ver, Rusia, Rusia no empezó mmm, dominando las nuevas técnicas de guerra que se están desarrollando, ¿no? y, pero eh, lo increíble es cómo se está adaptando a estos nuevos sistemas de guerra y, y tiene una experiencia de, de años que no hay nadie que la tenga ni en Europa ni en Estados Unidos. En Europa lo que han dedicado es a machacar a países que no tenían prácticamente ejército, ¿no? Y, y de luego, en el sitio en el que están, con su retaguardia bien protegida, con sus suministros bien protegidos, etc., eh, no hay ningún ejército que le pueda hacer un poco de sombra a, a Rusia en, en, en la guerra de Ucrania. ¿no? O sea que cuidadito. Bueno, para ir acabando, antes que sea las 8. Eh, acabamos con Jarkov. Con eh, bueno, ya se estaba viendo venir, pero al final se abrió el, el nuevo frente en el norte y, y la defensa, en el caso de que existieran, pero este que dice que es que ni existían, se han ido derribando como un castillo de, de naipes Y con una fuerza entre 50 y 70 mil personas, según militares que, que van diciendo, eh, han hecho una serie de, de entradas de eh, rápidas eh, sobre el terreno y han encontrado muy poca resistencia. Ahora, si os podéis ver en la prensa occidental, diréis, Rusia ha perdido, no sé cuántos, miles de, de tanques, de miles de personas, no sé qué, ha sido una sangría, eh, porque lo único que pueden, lo que pueden decir, eh, realmente ha sido un paseo uh, militar. Y sabiendo cómo han perdido tantísimo terreno en tan poquísimo tiempo, es evidente que el número de muertos serían por el otro lado. Además, han capturado a mucha gente, se ha rendido directamente, cuando han llegado de la fuerza rusa. Hay que tener en cuenta que Jarkov es una zona del norte, una zona donde se habla ruso, una zona donde hay mucho ruso étnico eh, y que no quieren, digamos, que estarían más a gusto viviendo en, en Rusia que en Ucrania. Por eso, y no por otra cosa, han mandado a, a varios batallones de, de Azov, de Kraken, de no recuerdo otro más, hay otro batallón más de los neonazis para evitar que la gente se rinda, que se entregue a los rusos o, o si alguien se quiere tirar hacia atrás eh, directamente asesinarlos, ¿no? Si, si quieren eh, dejar la línea de frente, porque no se fían de los soldados que, que puedan ser del norte que están luchando en Jarkov. Bueno, ¿para qué ha hecho esto Rusia? Eh, muy brevemente, pero por lo menos que tengáis en la cabeza dos, dos ideas. Eh, la respuesta a estos, a estos ataques ha sido mmm, ataques terroristas sobre la población civil de, en el en, en, en la provincia de Bergonot, ¿no? en una provincia fronteriza, eh, que está fronteriza con Jarkov, ¿no? directamente. Entonces, Rusia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dicho, bueno, pues para que no, igual que, es, que se hizo con Abdiska o con Bakhmut. Están machacando adones, que es lo que han hecho. Pues voy a tomarlo y voy a hacer una, una franja de seguridad de al menos 10 kilómetros para evitar o para, por lo menos, los, los ataques con una artillería más, eh, con menos, eh, menos autonomía sean capaces, o sea, no lleguen a la zona y, y tener esa, ese colchón de, de seguridad. Así que, eh, por un lado, eso es importante porque. Bueno, han muerto eh, un número considerable de personas estos días en, en Belgorod. Pero por otro, mmm, también lo que están intentando es eh, estirar todo lo que pueda en el frente. Ahora mismo, eh, Ucrania es incapaz de, de, de mantener eh, todo el frente eh, paralizando a, a, al ejército ruso y se está agujereando por un, por un montón de sitios. Entonces, en el momento en que abra un frente nuevo, pues tiene de que decir, bueno, a la gente que tengo, a los soldados que tengo en Jasid Yar, los tengo que mandar para allá, que es donde están ahora mismo concentrando todas las tropas. Pero si lo mando, voy a perder esta ciudad que, que va a abrir el camino hacia eh, otra ciudad y hasta el y crevator ¿no? Y ya, pues, completar el, eh, la liberación total de dones, ¿no? Entonces, hay una... Eh, bueno, y por supuesto, otra cosa que quieren hacer es... Eh, desnazificar y desmilitarizar eh, Ucrania. Van a, a intentar hacer que colapse definitivamente el, el ejército y en ese momento pues, dirán, bueno, pues ahora me voy a quedar con esta provincia o me voy a quedar con Ovesa eh, sin pegar un tiro, ¿no? Que, que, que es algo también que se, que se está hablando en, esto, en estos momentos porque eh, no hace falta entrar al saco de la ciudad y destruir una ciudad eh, tan rusa como Ovesa eh, porque la van a defender eh, eso, eh, con política de tierra quemada y, y prefieren pues, que directamente en, en un acuerdo de paz se, se la entregue. ¿no? Esos son algunos de los, uh, de los motivos, pero fijaros eh, que esto empieza el fin de semana pasado y si veis aquí, tenéis que, esto es el, la escala de 10 kilómetros y que prácticamente lo que querían era hacer una franja de 10 kilómetros alrededor de, de toda, esta, esta es la frontera, ¿no? de, aquí está Belgorod y aquí está Kharkov. Uh, y todo lo que está en rojo son las la zonas que han, que han logrado eh, liberar en dos días. Así que prácticamente en dos, tres días. Y bueno, con, con que lleguen más o menos a esta zona, tendrán eh, esa, esa victoria. Pero en ese momento, en estos momentos, están eh, con más fuerza hacia, hacia incluso hacia el norte de Kiev. Con lo cual, mm, <laughs> cuidado que pueden abrir. Eh, Consumi, por, por ejemplo, pueden abrir otro, otro fuente y por el norte de, de Kiev otro más que va a obligar a mandar toda la fuerza de reserva que tenga o a, o a sacarla de los frentes. Y entonces eh, esto va a implosionar en muy, en muy pocos meses. Esto es lo que está pasando, lo más grave. Estas son todas las ciudades que han, eh, que han capturado ciudades, pueblos, aldeas en, en los últimos días. Una auténtica barbaridad. Antes se hablaba de que, bueno, cada semana cogían un par de pueblitos y tal. Y de pronto, pues no sé, yo ya he perdido 14, 15 en 3 o 4 días. Y, y además, si, si miramos todas las ciudades que tienen conquistadas eh, a, a medias, mmm, en cuestión de muy pocos días, eh, seguirán cayendo una ciudad eh, detrás de otra y siendo eh, liberada por la fuerza de Donetsk, de lugans y por supuesto eh, por la fuerza rusa. Estados Unidos está diciendo que... Eh, de aquí a que llegue el armamento, que llegue a los frentes de batalla, no sé qué me al final eh, se va a ocupar mucho más de Kharkov en, eh, en estos días. Y una vez que se... Bueno, yo no sé si al final Kharkov será algo con algo lo, lo que se pretenda eh, quedar eh, Rusia en su momento, mm, pero una vez que Rusia asienta una, una liberación, lo primero que hace es fortalecerla y de ahí no se va esa línea azul-rubikin magnífica, eh, es la prueba total de, de ello. Y ahora dicen que puede haber una contraofensiva ucraniana de aquí a, a verano del año que viene. Se está estamos hablando de que las armas que van a enviar, con el dinero que le van a enviar, etcétera, etcétera, en 2025 pueden estar en condiciones de lanzar una contraofensiva. Eh, quizá en verano de 2025 no quede nada ucraniano eh, para hacerlo. Y claro esto es lo que han hecho en Belgorod prácticamente 19 muertos, 27 heridos, dos de ellos niños, eh, pequeños, y que, que fueron atacados con misiles porque no pueden atacar a las fuerzas rusas militares atacan a los pueblitos cuando están en fiesta, atacan un mercado, atacan... Eso es lo que están haciendo, lo que hicieron con Lugan, lo que están haciendo... O sea, que eh, realmente es patético y que luego, además, este tipo de actos terroristas que lo son eh, no sean condenados condenado por nadie en Occidente. Yo digo eh, es Vomitivo. El, el... Silencio, el silencio en Occidente es clamoroso. Los As medios. Asqueroso, tío. Asqueroso. Cabrones. Mm -hmm. Bueno, y el otro día lo comenté, pero no estaba todavía. Claro, bueno, no está claro todavía ni en este momento, pero. pero eh, Cameron, si sí, lo dije, ¿no? Y Cameron, Macron, Biden, Blinken, están amenazando continuamente a Rusia con armas. Con, con, que van a entrar a la OTAN, que van a mandar, que van a atacar, que van a lo que sea. Y bueno, pues, ¿qué respuesta ha tenido Rusia? Cuidadito, voy a montar una maniobra con armas nucleares tácticas, ¿eh? porque en algunos sitios han empezado a sacar las fotos con los armados con, o con los lo, lo, lo misilazos más grandes que tiene eh, Rusia. Eh, van a hacer unas maniobras con armas nucleares tácticas ante, eh, lo, que, ante la, lo que se consideran amenazas clarísimas de, de Sunak, ¿no? en este caso también, estos días. Eh, así que se trata de una maniobra absolutamente defensiva, en legítima defensa, y que eh, responden a, a una amenaza previa, como ya, como ya he dicho, y que ahora mismo pues, está diciendo que Rusia está elevando la. En fin. Lo que podáis imaginar, ¿no? La, eh, estamos en los peores momentos de la Guerra Fría, estamos en el momento de cuando vaya cochino, etcétera, etcétera. Pero, bueno, una maniobra, bueno, además como va a participar Bielorrusia, de ser que podía ser una, una línea roja para la OTAN, bueno, no sé. Eh, realmente ahora culpan a, a Rusia eh, de que haga una medida de respuesta a una amenaza previa, pero bueno, como los medios... No son parciales, o sea, no son imparciales, evidentemente eh, lo que hay. Y bueno, en la guerra económica, eh, dos novedades. Uno, eh, incluir en el, el paquete de sanciones, en el catorceavo paquete de, o cuarto paquete de sanciones, el gas natural licuado. No sé, al final van a tener que, que calentarse en Alemania quemando muebles, ¿no? Como siga como sigue así el tema porque el gas de natural adecuado, incluso Estados Unidos, ha empezado a, a, a no exportar o poder exportar tanto como decía y, en cualquier caso, todavía más caro, ¿no? Por lo cual, el, el gas que todavía está llegando a países como España, por ejemplo, que, que está llegando de manera masiva, pues va a dejar de, de llegar. Así que, bueno, ellos, ellos mismos, si se quieren suicidar, que se suiciden, ¿no? Lo malo es que nos lleven por delante a los que vivamos en este lado equivocado de la historia. Y, por otro lado, también el uranio. No sé si... Eh, nos no lo tengo aquí. El, el uranio es... No, en si lo diría en noticia breve. El uranio es... Eh, claro tiene, tiene truco como toda la sanción. Entonces han dicho, señores, vamos a hacerle un boicot un al uranio ruso en el caso de que no encontremos mmm, algún sitio tercero hasta donde podamos eh, comprarlo. Con lo cual, hasta 2028 hay una moratoria se supone que ya no quiere eso para acabar la guerra levantaremos sanciones al final es mentira es mentira todo porque efectivamente es que, aunque hayan dejado de comprar petróleo o se han cargado el Nord Stream cosas así pero eh, de tapadillo desde luego siguen comerciando todo lo que pueden con esa flota fantasma no esa flota de, lo, de los armadores griegos tan famosas etcétera eh, Rusia sigue vendiendo a placer lo que hay porque tiene tiene lo que los demás necesitan no así que muy esto bueno, y esto, esto es que me, me ha hecho mucha gracia. No he buscado los, los artículos antiguos porque ya no tenía tiempo, pero eh, los rusos, mmm, eh, los ricos, los oligarcas, ¿no? Que le gusta decir a, a la prensa cuando se habla de ricos rusos, pues están viendo que, que los pueden, les pueden quitar sus posesiones en Occidente, sean o no, Pro Putin, y, y entonces lo que están haciendo es repatriar el dinero que tienen fuera. Y Entonces he puesto aquí a Putin eh, a Putin riéndose. Perdón, he puesto a Putin riéndose porque eh, él cuando empezaron a, a empezaron a atacar a los oligarcas a los oligarcas para atacar a Putin, él decía, No, sí yo estoy encantado que les deis caña, si es que se han llevado el dinero de Rusia afuera y lo que yo quiero es que se repatríen, ¿no? Entonces al final eh, tantas sanciones, tanta historia, le van a dar la razón a Putin, y lo que van a hacer es que eh, todo ese dinero, esos mil millones que están 150 eh, millones que están en la eh, fuera de, de Rusia vuelvan a Rusia y que se conviertan en eh, riqueza y que se conviertan en, en inversión con lo cual eh, digo al final eh, el Putin tenía razón eh, y ha conseguido lo que lo que pretendía no que es que eh, bueno eh, quieren una desconexión un desacople no lo dicen economistas pues se va a desacoplar y evidentemente eh, el dinero ruso va a volver a la madre patria bueno, una cuarta noticia, eh, muy rápidamente, que ya son más de las ocho. Segunda huelga general en Argentina, en contra de mi ley. Eh, Dina Boluarte eh, le han abierto porque eh, por el descubrimiento de los crímenes de su hermano. Y Dina Boluarte está en creo que estaba en un 8% de popularidad. Yo no sé cómo se ¿eh? mujer, bueno, la mantienen eh, los gringos en, en, el, en el poder, pero bueno. Eh, un ultimátum en España, sabéis que los fondos comunitarios que eh, lo están dando últimamente van condicionados a reformar las pensiones, a reformar no sé qué, a cuando, y ahora este último son 10.000 millones, diciendo o oh, se, se aplican sanciones a China, concretamente al 5G de Huawei, o los 10.000 millones de euros no van a llegar a la arca española, con lo cual, evidentemente, eh, sancionarán a Huawei. Ya decía que hay cinco estados que va a Cinco estados de los que decide el presidente, eh, están en, en manos de Trump, a pesar de lo que está pasando estos días, con la Stormy, esta, no, eh, con la actriz. Eh, bueno, los de uranio, que ya lo he comentado. Esto es una noticia que me ha encantado. Me ha encantado que Jipular se va a instruir al ejército venezolano en la guerra de túneles en la selva amazónica. Eh, llevan los. Dando, metiéndole mierda a Higurá en América Latina 20 años, diciendo que eh, prácticamente estaban en todos los ejércitos, tenían grupos terroristas montados por toda América Latina, etcétera, etcétera y bueno, pues alguno se va a decir, bebe, yo decía bueno, eh, a las claras, Higurá va a, a, a destruir al ejército es justamente la guerra de túnel que puede, que cualquier día puede haber en bueno, ese equipo puede haberlo en, en la frontera con, uh, con Colombia, en el caso de que, que se repitieran la, las historietas anteriores. Y Hizbullah aprendió de los vietnamitas cómo se hacía la, la guerra y la guerrilla de túneles. Yo pude visitar algunos de esas redes de túneles de Hizbullah en su momento y son absolutamente alucinantes. Y bueno, pues el ejército venezolano, el ejército popular venezolano, va a poder eh, disfrutar de esos de conocimientos. Y bueno, los, yo no, no quería poner estos días los vídeos que tengo de los colonos eh, vaciando en los camiones de harina. Eh, y hoy tenía un vídeo de Hispan TV donde estaban in, in, incendiando en Jerusalén la sede de Naciones Unidas para la ayuda a los refugiados palestinos. Y bueno. Mmm, eh, que sepáis que al final han tenido que evacuar la, la sede, eh, que lo, los daños fueron solamente exteriores, pero ha desaparecido la, la sede de la Uruguay y por el personal se ha ido de ahí. En fin, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá y hasta la desaparición del Estado de Israel, aquí estaremos en la lucha. Un abrazo muy fuerte, encantado de que estéis aquí y espero que os haya gustado el, el informe de, de este día. Un saludo.